Jornada festiva hoy en Madrid, pero la bolsa opera con normalidad. Es probable que el volumen de negocio sea inferior al de otras sesiones, pero lo importante es que el IBEX continúa pasito a pasito escalando posiciones. Ayer reconquistamos los 10.600 puntos y ya tenemos los 10.705 máximos anuales a un tiro de piedra. Pesa esta mañana negativamente, eso sí, que ayer Wall Street cerró en negativo cerró con pérdidas todos los índices Dow Jones, Standard Poor's y Nasdaq, José Luis Cava nos decía el martes que no se fía de Estados Unidos mientras que Standard Poor's no supere los 1.900 puntos también pesa negativamente comentarios que ha hecho el fundador de Apalosa Management y uno de los gestores de hedge Funds más importantes en 2013 fue el que más dinero recaudó David Alan Tepper en declaraciones a sus colegas recogidas por CNBC ha dicho que ahora mismo él es cauteloso con el mercado. No estoy diciendo que esté corto, solo estoy diciendo que no hay que ser excesivamente largo justamente ahora. Está especialmente preocupado por el escenario deflacionista, también por el crecimiento menor de lo esperado en Estados Unidos y por un BCE que dice necesita urgentemente flexibilizar su política económica. Añade, estoy nervioso, creo que es tiempo de estar nerviosos. Y dice también que hay momentos para hacer dinero en el mercado y hay momentos para no perder dinero. Este en el que estamos es probablemente un momento de los últimos de preservar tu dinero. Si usted tiene el 120% invertido es probablemente mucho. Puede seguir largo, pero seguramente debería tener algo de dinero en efectivo.